Hola, ¿qué tal? Yo no hago como Ter y no me cambio las camisetas al grabar diferentes vídeos. Si no sabéis de lo que estoy hablando, os voy a dejar en la cajita de información un vídeo de Ter, una de mis youtubers favoritísimas. Y es que me siento tan identificada con ella muchas veces y en este vídeo es como 100% de lo que estás hablando. Así que os lo dejo para que lo veáis si queréis y así entendéis mis sentimientos. Bueno, en el vídeo anterior os contaba lo que había leído en febrero, marzo y abril y ahora os voy a contar lo que estoy leyendo y los últimos libros adquiridos, ¿vale? En digital, junto con la guía del autoestopista galáctico, me compré Misery de Stephen King porque también la estoy leyendo a la vez que mi hermano. Mi hermano ha leído mucho Stephen King. Y yo no, yo solo he leído relatos sueltos. No he leído nunca un libro completo de Stephen King, Matarme si queréis. Pero lo estoy llevando a cabo, ¿vale? Entonces, he empezado por Misery. De hecho, es que fue muy gracioso porque mi hermano me dijo, recomendándome libros, que un buen libro para empezar a leer Stephen King sería Misery. Yo pensando que lo había leído. Y entonces, cuando decidimos leer libros juntos, me dice, podíamos leer Misery, que no lo he leído todavía. Y yo, pero a ver, ¿no lo habías leído? No, no, yo no lo he leído todavía. Vale, estupendo, pues vamos a leer Misery. Y me llegó ahora por la mitad y estoy in love. ¿Qué más estoy leyendo? Estoy saboreando mucho, que me quedan 100 páginas para terminarlo. Son 500. Deja que te cuente. El libro recopilatorio de relatos y escritos de Shirley Jackson. Es que es el último libro de Shirley Jackson que tenía por leer. Es que en realidad en España que yo haya encontrado traducidos, solo hay cuatro. Que son La maldición de Hill House, Siempre hemos vivido en el castillo, otra recopilación de relatos y esta. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se me acabe, creo que he decidido que voy a buscar los libros en inglés y voy a empezar a leer en inglés solo por esta mujer. Y también ayer en un momento a las 2 de la mañana, estoy durmiendo como el culo, ¿vale? A las 2 de la mañana me vino así la inspiración y pensé, cuando termine de leer esto, voy a hacer un vídeo especial de Shirley Jackson porque tengo muchas cosas que contar de lo que a mí me hace sentir la escritura de Shirley Jackson. Y la debo un vídeo solo hablando de ella. Así que sí, lo voy a hacer. Sí. Os voy a enseñar cuatro libros que creo que en algún vídeo dos de ellos ya los he enseñado. Pero bueno, por si acaso lo vuelvo a enseñar, ¿vale? Creo que sí, porque este me lo compré en Comics Pau, de aquí de Vilanova, y creo que fue en Navidad. Sí. Pero bueno, os lo voy a enseñar porque también he empezado a leerlo, ¿vale? Y es Zen en el arte de escribir de Ray Bradbury. Por cierto, aprovecho para decir, si vais a volver a ir a las librerías y queréis comprar algo y no sabéis qué, yo os recomiendo. Han reeditado un montón de novelas de Ray Bradbury, súper baratas, están a 12 euros. Yo las tengo todas, pero las dejé en Valladolid. O sea, yo cuando estuve en Valladolid en febrero, las vi que las habían editado, las compré, no sé si son tres o cuatro, y las dejé allí. Bueno, en realidad compré las de mi hermano, luego después mi madre compró las mías, entonces están todas allí, ¿vale? Las de mi hermano y las mías. Mi madre ya se ha leído dos novelas. Aprovechado. Entonces, bueno, pues si queréis, Palabras de mi madre, os las recomienda mucho. Así que si queréis y habéis leído de Bradbury, pues lo típico de Crónicas Marcianas y Fahrenheit, pues hay un montón de libros más que han sacado creo que son dos recopilatorios de libros y dos novelas, me quiere sonar. Y bueno, pues eso, les recomiendo siempre Bradbury, estupendo. En el libro en el que os hablé de autores de ciencia ficción, que os dejo aquí en la i si queréis verlo, si no lo habéis visto, porque es muy interesante y podéis descubrir autoras muy guays, os hablaba de Joanna Russ, que había leído un libro suyo que se llamaba El hombre hembra y que han editado hace poco Cómo acabar con la escritura de las mujeres, este de aquí, que os dije que lo tenía pendiente por comprar y ya está conmigo, que cuando acabe el de Shirley Jackson y el de Bradbury seguramente empiece con este.
Y estos dos sí que son los dos últimos libros que compré una semana antes del confinamiento y son Cartas desde el desierto de Manu Carvajo, que en realidad tengo muchas ganas de empezar a leerlo. Iba a ser mi próxima lectura cuando quedé con mi hermano en leernos Misery y la guía. Entonces, la siguiente novela que me lea va a ser la de Manu. Y aparte, es que creo que esto lo voy a devorar tan rápido que es como que me da pena empezarlo porque se va a acabar. No sé si me entendéis. Bueno, pues eso. Por último, El encuadernador de Bridget Collins. Creo que de las que me estáis viendo, seguramente sé que Silver se lo ha leído y alguien más, no sé dónde lo he visto, que se lo ha leído. Por favor, ¿me podéis dar vuestra opinión sin spoilers? Porque es que he leído cosas que sí, cosas que no, pero yo no he leído ni la sinopsis porque no sé por qué me da, que creo que es una historia en la que tengo que entrar sin saber absolutamente nada para sorprenderme o no sé, es una sensación que tengo. Entonces también tengo muchas ganas de empezarlo, pero tengo ahí como un poco de miedito porque también es considerable. Madre mía, esto de no grabar tanto, ahora me duele la garganta. Bueno, pues nada, hasta aquí un nuevo vídeo. Un besito.